Reflexión correspondiente al martes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Los textos están tomados de Colosenses capítulo 2 versículos 6 al 15, Salmos 144, 1, 2, 8, 9, 10 al 11, Lucas 6, 12 al 19. Tengan cuidado. No se dejen arrastrar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Colosenses 2:8. La fe cristiana siempre ha estado amenazada desde sus orígenes por quienes han querido destruirla con ideologías sincretistas o pseudo-religiosas. Esta amenaza ya había sido anunciada por el mismo Señor en Mateo 7:15 y por San Pablo en Hechos 20:29. Tito 1:10, advirtiendo que vendrían tiempos en los que la gente se iba a dejar llevar por falsos maestros y doctrinas engañosas. 2 Timoteo 4:3. Hoy, como entonces, se ha puesto de moda la nueva era o New Age, que difunde creencias esotéricas como la reencarnación, la meditación trascendental con el yoga, las cartas ancestrales que predicen cosas, prácticas adivinatorias que prometen el oro y el moro. Frente a esta realidad, el apóstol no solo la rechaza, sino que vuelve a repetir lo que ya había dicho al comienzo de la carta, abro comillas, Cristo está por encima de todo, es cabeza y potestad, cierro comillas, Colosenses 1:10. Él es verdadero Dios, encarnado, y por medio de Él nos ha llegado todo lo que necesitamos para alcanzar la plenitud. Con imágenes, Pablo explica lo dicho anteriormente. Fuimos circuncidados en Cristo, Romanos 2:29, sepultados por el bautismo en su muerte y resurrección, Romanos 6:1-11, muertos al pecado pero vivificados por su perdón. Esta primera lectura nos presenta a un grupo de cristianos tentados por ideas y doctrinas a quienes Pablo quiere encaminar de nuevo por los senderos de la fe cristiana. El Evangelio nos presenta todo lo contrario. El evangelista Lucas, después de la elección de los doce, nos presenta a Jesús bajando del monte y a una peregrinación de la humanidad que sufre y lo busca, interesada en su palabra y en su actuar como profeta poderoso en palabras y obras. Jesús no es uno entre muchos que ofrecen salvación. Es el médico de nuestros cuerpos y almas que ha puesto en marcha el actuar de Dios en el mundo. Escuchar a Pablo preocupado por los cristianos que se alejan de la verdad y ver a San Lucas mostrar las multitudes que se acercan a Jesús, no queda otra que preguntarnos de qué lado estamos hoy en día, si de los que se alejan o por el contrario de los que se están acercando cada vez más al Señor. Amén. Feliz comienzo del día. Bendiciones de parte del Padre Jorge Granados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.